To be in the church of God. Estar en la iglesia de Dios. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloria al Señor. One of the things that I love about the church of God. Una de las cosas que amo sobre la iglesia de Dios. She has a unique mission that has been given to her. Tiene una misión exclusiva que se le ha dado a ella. The Great Commission. La Gran Comisión. Which is to preach the gospel. Es de predicar el evangelio. Into all the world. A todo el mundo. As a witness unto all nations. Como testigo a todas las naciones. That is a mission that only the church of God can fulfill. Es una misión que únicamente la iglesia de Dios puede cumplir. How many today are excited about that great commission? ¿Cuántos de nosotros estamos emocionados de esa gran comisión? Aleluya. Are we a little tired today? Estamos un poco cansados. No. Aleluya. Gloria a Dios. About the work of God. Amén. We have a great reward at the end of the way if we are faithful to the work. Tenemos un gran galardón si somos fieles hasta el fin. One of the things that really excites me about evangelism. Una de las cosas que en verdad me emociona sobre el evangelismo is that once you get out there in the field, cuando usted sale afuera del campo, you get to mingle with all different kinds of people. Puede conocer diferentes tipos de personas. People of all different backgrounds. Personas de todo diferente de historia. People of all different languages. De diferentes lenguajes. People of all different races. De diferentes razas. People from all different parts of the planet. De diferentes partes del planeta. That's the very essence of the church of God, isn't it? Esa es la mera esencia de la iglesia de Dios. This is an all nations church. Es una iglesia de todas las naciones. With a message for all nations. Con un mensaje a todas las naciones. It doesn't matter if you're young or old. No importa si estás joven o viejo. It doesn't matter if you're black or white. O si es negro o blanco. If you're red or brown. O si es café o blanco. If you're pink or blue. O si es rosa o azul. It's for everybody. Es para todo el mundo. Praise the Lord. Gloria al Señor. If you would with me, turn to Romans chapter 10. Si puede girar conmigo a Romanos capítulo 10. And it's just a couple of verses. Y solamente son varios versículos. It's verses 13 through 15. Romanos 10, 11 al 13. And when you're there, please stand up and say amen. Y cuando está ahí, por favor, póngase de pie y diga un amén. Amén. Praise the Lord. And we're going to read in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. After I read in English, our brother will be reading in Spanish. Después que yo lea en inglés, nuestro hermano va a leer en español. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien Dios no, quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Amen. Amen. You can have your seats. Puede tomar su asiento. These scriptures right here, they are a beautiful picture. Estas escrituras son una imagen hermosa of the Great Commission. De la Gran Comisión. Of those being sent to preach the gospel. Aquellos que han sido enviados a predicar el evangelio. And we know that the church of God has been sent. Sabemos que la iglesia de Dios fue la enviada. To preach not just a part of the gospel. Para predicar no tan solo una parte del not evangelio. Not half of the gospel. No mitad del evangelio. But the full gospel message. Pero el evangelio completo. Of one Lord. De un Señor. His salvation. Su salvación. And one church. Y una iglesia. For all nations. Para todas las naciones. It is a glorious message. Es un mensaje glorioso. And when you have a vision and revelation. Cuando tiene un mensaje y la revelación. Of the Lord and his church. Del Señor y su iglesia. It ought to do something to you. Debe de hacer algo en usted. It ought to cause a transformation in your life. Debe de ocasionar una transformación en su vida. It ought to cause a transformation in your heart. Debe de ser una transformación en su corazón. And it ought to cause a transformation in your relationship with Jesus Christ. Y claro, también una transformación en su relación con Jesucristo. Now for the church of God. Ahora para la iglesia de Dios. Evangelism is critical.
El evangelismo es crítico. It is vital to our survival. Es vital a nuestro sobrevivir. But in order to have evangelism, pero para poder tener evangelismo, we must have revival. Tener avivamiento. That's the only way that it'll be effective. La única manera que va a ser efectivo is if we have revival. Es si tenemos avivamiento. Evangelism is the heartbeat of the church. El evangelismo es el palpito de la iglesia. Amen. Amen. Hallelujah. If a body has a heart that's pumping blood, si un cuerpo tiene un corazón que está palpitando sangre, through its system, a través de su sistema, that means that body is alive. Quiere decir que ese cuerpo tiene vida. Hallelujah. I'm going to say this first part again. Voy a volver a decir esta parte una vez más. Evangelism is the heartbeat of the church. El evangelismo es el latido de la iglesia. If the heart is not beating, si el corazón no está palpeando, if the heart is not beating, y si el corazón no está palpitando, that means the body is dead. Quiere decir que el cuerpo está muerto. Amen. Amen. Because the body can't live without a working heart. Porque el cuerpo no puede obrar si tiene un corazón que no funciona. Evangelism. Aleluya. Evangelismo is vital. Es vital for our survival. Para nuestro sobrevivir. Amen. 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 Every part of the body and every member of the church must be engaged in active evangelism. Cada parte del cuerpo tiene que estar activo en el evangelismo. That means every auxiliary, eso quiere decir que cada auxiliar that we have in the church, que tenemos dentro de la iglesia, that helps in the governments, que ayuda en el gobierno, ought to be actively engaged in evangelism. Activamente involucrado en el evangelismo. For example, por ejemplo, we have Sunday school. Tenemos la escuela dominical. It is an extension and an arm of the church. Es una extensión y un brazo de la iglesia. A perfect picture of evangelism through Sunday school. Una imagen perfecta del evangelismo en la iglesia de Dios. Would be getting out in the community. Salir a la comunidad. Having tracts or flyers printed up. Teniendo tratados o flyers poder imprimidos. About Sunday school. Sobre la escuela dominical. Going door to door. Y de puerta en puerta. Out there in the community. Saliendo en la comunidad. Advertising Sunday school. Anunciando la escuela dominical. Telling people what Sunday school is in the church of God. Dejándole saber lo que es la escuela dominical. Getting people excited about the word of God. Emocionando a la gente sobre la palabra de Dios. Inviting people into the house of God. Invitando a la gente en la casa de Dios. Because that's where the church and the unchurched learn the doctrine. Porque ahí es donde la iglesia y los que no son la iglesia aprenden de la doctrina. Because getting outside of the four walls, porque saliendo de las cuatro paredes, is what this is all about. Es de lo que se trata esto. I'm gonna tell you our weekly services. Voy a confesarle de nuestros servicios. When we come to our local church, la semana cuando venimos a la iglesia local, and we have our services, y tenemos nuestros servicios, this isn't where the work is at. Aquí es donde no está. Aquí no está el trabajo. You know what our services are? ¿Sabe dónde están nuestros servicios? It's only the gas station. Es solamente ahí donde pone gas. It's only the gas station. Solamente donde usted bomba y pone gas. We pull up. Nos acercamos. We get fueled up. Llenamos el tanque. And we go out there full throttle. Y salimos con el tanque lleno. Ready to go. Listos para salir. With excitement. Con emoción. On fire for the work. Y en fuego para el trabajo. Excited about souls. Emocionados por las almas. Amen. Amen. Another example. Otro ejemplo. We have the CPMA. Tenemos el AMIP. One of the prophecies about the church of God. Una de las profecías sobre la iglesia de Jesus, Dios. Jesus said, "Other sheep I have." Jesús dijo, otras ovejas tengo. Which are not in this fold. Que no son de este redil. Them I must bring. También aquellos me conviene traer. They shall hear my voice. Oirán mi voz. There shall be one fold. Habrá un rebaño. There shall be one shepherd. Habrá un pastor. There's other sheep out there. Hay otras ovejas allá afuera. There's other churches out there. Hay otras organizaciones allá afuera. They do not know about the church of the Bible. Que no conocen sobre la iglesia de la Biblia. The CPMA. El AMIP. It is designed for specifically this. Está diseñado específicamente para esto. To point the way to the church of God. Para apuntar el camino directamente a la iglesia de Dios. Out there. Ustedes salimos allá afuera. Making relationships with other Christians. Crear relaciones con otros cristianos. Promoting the CPMA ministry in the church of God. Promoviendo el ministerio de la iglesia de Dios. Telling them what it is.
y confesando lo que es, explaining what it means, explicando lo que significa, because that will open doors, porque eso va a abrir las puertas. People will start to get curious, la gente va a comenzar a tener curiosidad. People will start to ask questions, va a comenzar a preguntar, and it opens doors, y va a abrir las puertas, to begin to witness, para poder testificar, to testify, para poder testificar, to begin to preach, para poder predicar, the message of the church of God, el mensaje de la iglesia de Dios, the one Lord and the one church for all, de un señor y una iglesia para todos. Praise God. Gloria a Dios. This is a glorious ministry given to the church. Un ministerio glorioso dado a la iglesia de Dios. CPMA, el AMP, it is a vision and revelation. Es una visión y una revelación. That should be burning brightly. Que debe estar quemando y brillando. In every child of God. En cada hijo de Dios. That is a member of the church. Es un miembro de la iglesia. Another example. Otro ejemplo. We have the VLBs. Tenemos la VLB. Getting out in the community, saliendo a la comunidad, telling people about the youth ministry in the Church of God, diciendo a los jóvenes del ministerio de la juventud, what its purpose is, cuál es su propósito, inviting them to youth services, invitarlos a los servicios de los jóvenes, so that young people can come in, para que los jóvenes puedan entrar, they can learn about Jesus, puedan aprender sobre Jesús, they can get salvation, puedan ser salvos, sanctification, santificación, learn about the Holy Ghost, aprender de los bautismos del Espíritu Santo, ser llenos. Start learning about the doctrine. Aprender más sobre la doctrina. Catch a vision and revelation of the Church of God. Tener una visión y revelación de la iglesia de Dios. Become members. Y venir a ser miembros. Taking the covenant. Tomar el pacto. And becoming mighty servants of Christ in His church. Y ser servidores poderosos de la iglesia. We got the WMB. Tenemos la BMF. This is something that we should take out to the streets. Algo que debemos de, también compartir en las calles. The women of the church. Las damas de la iglesia. Going to visit other women out in the community. Salir y visitar otras damas en la comunidad. Letting them know about what the WMB is. Anunciándoles lo que es la BMF. Getting women intrigued about Christ. Anunciándoles lo que es Cristo. Getting women intrigued about the Church of God. Y emocionándoles lo que el trabajo de Dios es. Getting them excited about the message. Que ellos emocionen sobre el mensaje. That Christ has in the church. De Cristo tiene en la iglesia de Dios. This goes for all the auxiliaries. Esto va para todos los auxiliares. We don't just have to have them promoted inside the church. No tan solo tenemos que promoverlos dentro de la iglesia. We need to take them out into the world. Pero debemos llevarlos también afuera al mundo. So that the world knows. Para que el mundo sepa. Not just of the church of God. No tan solo sobre la iglesia de Dios. But what is in the church of God. Pero lo que está dentro de la iglesia so de Dios. So that they can see the glory. Para que puedan ver la gloria. So that they can see the beauty. Para que puedan ver la hermosa. La hermosura of Jesus Christ de Jesucristo inside of his fold. Dentro de su rebaño. Amen. Amen. Another aspect of evangelism that I already mentioned. Otro aspecto del evangelismo que acabo de mencionar. Personal revival is where it all starts. Un avivamiento personal es donde todo comienza. We should be having revival in our local churches. Debemos de tener un avivamiento en nuestra iglesia local. Not just in our local churches. No tan solo en nuestra iglesia local. But each and every one of our members. Pero en cada uno de nuestros miembros. When you're at home having personal devotion. Cuando está en su hogar tiene que tener una devoción personal. We need to be praying down revival in our prayer closets. Debemos estar orando para que sea hay un derramamiento del avivamiento del poder de Dios. Getting set on fire before God. Poder estar prendido en el poder de Dios. You remember the burning bush before Moses. Usted recuerda ese arbusto que ardía delante de Moisés. It was burning and blazing with fire. Estaba quemando y ardiendo en fuego. Moses said, I'm going to turn aside and see this fearful sight. Moisés dijo, yo voy a voltear, voy a ir porque esa, porque arde y no se quema. I tell you, when we truly get on fire for God. Y voy a decir, cuando en verdad entremos en fuego para el Señor. And the passion and the power is burning and blazing. Y la pasión está ardiendo dentro de nuestro corazón. It's going to catch people's attention. Va a llamar la atención del pueblo. I don't care if you're a sinner. Yo no me importa si usted es un pecador. I don't care if you're a Christian. O si es un cristiano. Inside the church. Or outside of the church. Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. You got enough fire burning in your life. Usted tiene que tener un fuego encendido en su corazón. It's going to affect people. Y si está encendido va a afectar a la gente. It's going to have a result. Va a tener un resultado. Hallelujah. Aleluya. Remember the presence of God on Mount Sinai. Recuerde la presencia de Dios en el monte Sinaí. It was burning and blazing with fire. Estaba ardiendo con fuego. We
We need to be burning and blazing in the church of God. Debemos estar ardiendo en fuego dentro de la iglesia de Dios. Because the church of God, porque la iglesia de Dios, it is the mountain of God. Es el monte de Jehová. Hallelujah. Hallelujah. This is Mount Zion. Este es el monte de Sion. And we need to be burning and blazing. Debemos estar ardiendo y quemando. With the presence and power of God. Con la presencia y el fuego del poder de Dios. Every single member. Y cada miembro en particular. In every single ministry. Y cada ministro. Because the soon appearing of the Lord, porque el pronto procedimiento del Señor, it is at hand, está a las manos. There's nothing the world can do about it. No hay nada que el mundo pueda hacer. When the world, when the Lord returns, cuando el Señor regrese, what will He find? ¿Qué encontrará? Will He find faith in the earth? ¿Encontrará fe en la tierra? Will He find His servants being obedient to the Great Commission? ¿Y encontrará su pueblo siendo fieles a la gran comisión? It is my prayer. Es mi oración. That when the Lord comes in the rapture, que cuando el Señor venga en el rapto, that I can be found not only being busy, que yo pueda ser encontrado no tan solo ocupado, but actively engaged in prayer, pero activamente orando, and preparing my heart and my life to leave this earth, y preparando mi corazón para poder dejar este mundo. How about you? ¿Qué tal usted? It's going to take nothing less. Va a tomar no nada menos than each and every member of the Church of God. Que cada miembro del cuerpo de Cristo. Working in our fullest capacity. Obrando en nuestra capacidad completa. You don't necessarily have to be called to preach. Usted necesariamente no tiene que ser llamado a ser un predicador. You don't have to be called to teach. O tiene que ser llamado a enseñar. But you know what we are called to do. Pero sabe lo que sí somos llamados a hacer. To get out of the bed. Es salir de la cama. To get off of the couch. Salir del sillón. To shut off the TV. Apagar el televisor. To get on our knees. Y estar de rodillas. To pray down the power of God. Y orar hasta que descienda el poder de Dios. To get the attention of God. Y llamar la atención de Dios. And all of heaven. Y todo el trono de Dios. So that we can unlock all the power that God has laid up for us. Para podemos desatar la bendición de Dios que tiene para nosotros. So that we can fulfill. Para que podamos cumplir. So that we can complete the work. Para que podamos completar el trabajo. So that we can say as Jesus said on the cross. Para que podamos decir como Jesús dijo en la cruz del Calvario. We can look at the Father. Podamos ver al Padre. We can say it is finished. Hallelujah. Consumido es. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to end with one more verse. Voy a terminar con un último verso. Turn with me to John chapter 6. Vaya Juan capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hallelujah. And I'm going to leave you with a very sobering thought. Voy a dejarlo con este pensamiento. When you're there, please say amen. Cuando esté ahí, diga un amén. Amen. Juan capítulo 6. Amen. Verse 27. Versículo 27. It says, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esta señaló al Padre que es Dios. The first half of that verse says, labor not for meat which perisheth. La primera parte del versículo dice, trabajad no por la comida que perece. But for that which endureth unto everlasting life. Mas por la comida que a vida eterna permanece. If we are obedient. Si somos obedientes. If we are faithful. Si somos fieles. And we give our all to Jesus Christ. Y entregamos todo al Señor. And we endure unto the end. Y permanecemos hasta el fin. Either until our death. Hasta nuestra muerte, or until the rapture, o hasta el rapto, we will be given a crown of life. Nos van a dar una corona de vida, and we will be dressed with immortality. Vamos a ser vestidos de inmortalidad. Now the last thought that I'm going to leave you with. Ahora el último pensamiento que les voy a dar. And please don't misunderstand me. Y por favor no me malentiendan. Because I love your souls. Porque yo amo sus almas. But this is a very sobering thought. Pero esto en verdad es un pensamiento que conmueve. We love our lives too much. A veces amamos a nuestra vida mucho. We love our lives too much. Amamos nuestra vida mucho.
We need to set our affections on things above. Tenemos que poner nuestra afección en las cosas de arriba. Because the Lord is coming. Porque el Señor viene pronto. Materialistic things are passing away. Las cosas materiales se van a pasar. Money will pass away. El dinero se acaba. Everything in this world is going to pass away. Todo lo que está en este mundo se va a acabar. But he that doth the will of God. Pero aquel que hace la voluntad de Dios. Abideth forever. Permanece para siempre. Let's rise up, Church of God. Hay que levantarnos, Iglesia de Dios. Let's set aside this world. Hay que poner a un lado este mundo. And let's get to work. Y hay que ponernos a trabajar. God bless you. Dios les bendiga.